Sí, hoy parlem de comunicación digital de la mà de canales corporativos. Nascuda al 2008, esta compañía se dedica a la creación de canales de televisión por internet para otros emprendedores. Pero no només això, porque gracias a la seua constant cerca de la innovación, estos empresarios valencians también han apostat por el negoci dels videojocs, una industria que no els ha defraudat gens ni miqueta. Arturo, benvingut a la nit. Canales Corporativos es una empresa totalmente tecnológica. ¿A qué se dedica exactamente? Somos una empresa nativa digital que nos dedicamos a ofrecer soluciones de marketing y comunicación digital a nuestros clientes. ¿Cómo va a ser la empresa? ¿De qué sigue la idea? Fue una idea mía y de mi socia Cristina García. En 2008 abandonamos el trabajo, dejamos lo que estábamos haciendo y montamos un proyecto para lanzar la empresa. Los dos trabajábamos en comunicación tradicional y nos dimos cuenta como usuarios de Internet que Internet estaba revolucionando todo. Concretamente trabajábamos en publicidad y en vídeo y decidimos montar un negocio de vídeo online. Ahora mismo cualquier empresa o institución, independientemente de su tamaño y de su tipo de público, necesita utilizar herramientas digitales para llegar a ese público. Por tanto, cualquiera puede ser nuestro cliente. ¿Va a ser necesaria la ayuda de inversores? Porque supongo que en este sector la despesa en equipamiento es muy alta. ¿Y qué capital sigue necesario para crear esta empresa? Sí, necesitábamos una inversión fuerte en el desarrollo de un software, por un lado, que nos permitiera hacer vídeo online y luego para un poco alimentar la empresa hasta que tuviéramos clientes. Entonces, conseguimos un apoyo de un fondo de inversión valenciano que se llama Realiza Business Angels. Bueno, ha habido varias rondas y digamos que el necesario para aguantar los dos primeros años, solo que en el primer año ya conseguimos rentabilidad. Un altre dels punts forts de la empresa son los videojocs. ¿Es un dels sectors amb més potencial? Nosotros empezamos ofreciendo soluciones de vídeo online, de ahí saltamos a las redes sociales, fuimos de las primeras empresas en España en hacer servicios especializados en Facebook, Twitter y otras redes sociales, y desde hace dos años hacemos muchas acciones relacionadas con videojuegos. ¿Cuánto le puede costar a una empresa hacerse a los vuestros servicios y show una alternativa a la publicidad? Ahora mismo lo bueno de Internet es que te permite utilizar el vídeo para comunicar con tus clientes con unos costes de producción mucho menores de lo que era tradicional. Entre pues, 5.000 euros puedes tener tu propio canal de televisión y luego depende del vídeo que necesites producir. Y sí, efectivamente son una alternativa a la publicidad tradicional porque es una comunicación mucho más segmentada a tu público y que tú puedes modular en función de tus necesidades. ¿En qué proyectos esteu treballant ara? Hacemos un festival de videojuegos. Gracias a un par de acciones que hicimos en el 2010 conseguimos convertirnos en socios de DreamHack, que es el festival de videojuegos más grande del mundo. Hemos hecho ya dos pequeños eventos aquí en Valencia y a partir de este año hacemos un gran festival que se repetirá todos los años. ¿Y cómo mireu, cómo afronteu el futuro? Bueno, nosotros estamos inmersos, como el resto del mundo, en una crisis que está afectando a toda la industria. Lo que ocurre es que nosotros digamos que somos un valor refugio porque, por un lado, nuestro entorno digital no deja de crecer en público y en usuarios y el coste, digamos, el equilibrio inversión-retorno-beneficio es mucho más atractivo que otros medios de comunicación tradicionales. Entonces, seguimos creciendo y somos muy optimistas. Cada vez va a haber más necesidad de utilizar canales de comunicación interna, ya sea de vídeo, ya sea de redes sociales o ya sea utilizando el videojuego como motor de comunicación. Ya no es una cosa de jóvenes, de niños, al videojuego van a jugar mayores, pequeños, hombres, mujeres, niños y niñas cada vez más.